Infórmese con Marco Antonio Aguileta. La noticia. La noticia. Déjeme saludar aquí en esta mesa de trabajo. Me acompaña Claudia Walton, hija, por supuesto, también del candidato a la alcaldía de Acapulco por el Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y PRD. Muy ¿verdad? Bien, Marco. Lo dije muy bien. Bien. Claudia, qué gusto saludarte. Igualmente, Marco, muy contenta de estar aquí como siempre. Ya a punto de la recta final, ¿no? Ya, nos falta muy poquito, pero es como... como si estuviéramos empezando. Para nosotros tenemos que seguir trabajando fuerte, echarle muchísimas ganas para poder conseguir la meta. Que en estos días, ¿cómo han visto ustedes a la ciudadanía en comparación con las campañas anteriores? ¿Es la cuarta experiencia para ustedes? Es la cuarta experiencia para nosotros y gracias a Dios pues hay como una esperanza naranja en esta ocasión, en la cual pues Luis Walton, el abanderado ya por 11 años tratando de sacar un proyecto adelante, pero con una esperanza. La gente, la verdad es que está desalentada por toda la situación que se está viviendo en Acapulco, pero sin embargo pues como que quieren confiar en alguien, ¿no? Y en esta ocasión pues están dejando llevar con mi papá, y a mí me da mucho gusto porque sé que no se van a arrepentir. Bien, estos días, ¿qué crees que falta por hacer para la campaña de Luis Walton Aburto? Supongo que han hecho muchos recorridos, pero ¿qué les falta por hacer? Fíjate que más bien es seguir promoviendo el voto, seguir invitando a la gente que salga a votar, ¿no? Porque eso es la culminación de todo. Nosotros lo que queremos a final de cuentas es que la gente realmente salga a votar, analice su voto, se lleve a sus familiares, a sus amistades, a todos, porque pues tanto como es un derecho como es una obligación, pero pues para ganar en la contienda pues se necesitan de los votos. Entonces, más que nada, seguir promoviendo esa parte. La parte de la seguridad, Claudia, yo estoy seguro que a ti te debe de preocupar también después de que aconteció, que una balacera por ahí, también en una actividad proselitista, después de los acontecimientos directos a algunos aspirantes también de elección popular. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Qué le dices a tu papá? Mira, la verdad es que sí me preocupa mucho. Yo no te voy a decir que no. Yo la verdad es que hay veces que quisiera ya guardarlo un ratito, ¿no? Porque sí me da mucho pendiente. Pero pues como él es una persona que siempre ha trabajado y siempre ha estado tocando puertas y haciendo recorridos y caminando, pues no lo he podido detener en ese sentido. Pero si te soy honesta, sí me preocupa. A final de cuentas es mi papá y yo lo que quiero es protegerlo, ¿no? Pero... pues ni modo, no hay ni quien se lo meta en la cabeza. ¿Y qué te dice o qué platican cuando ustedes ya van conociendo Acapulco y ven este tipo de situaciones? ¿Más es del interés de Luis Walton de estar al frente de este municipio? No, y claro, o sea, lo que pasa es que... porque mira, muchos dirían, no, con tanto cosa, pues mejor me salgo. No, porque ¿sabes qué? La fórmula que tiene mi papá para poder tratar de ir... pues bajando un poco el índice de lo que viene siendo la inseguridad, es la atracción de empleo, la atracción de turismo, todo eso. Entonces, más bien estamos apostando a esa parte. Entonces, sabemos que si trabajamos con honestidad podemos y les damos a los inversionistas un lugar de confianza, un voto de confianza, entonces empiezan a generar serie de situaciones que a final de cuentas nos van a ayudar para que ese índice de seguridad vaya subiendo, porque ya la gente ya tiene empleo, porque ya tiene trabajo, porque ya empieza a ver, todo va de la mano y se va mancomunando. Entonces pues le vamos a apostar de esa manera. ¿Sabes lo que te encontrarías? Bueno, ya me dijiste la otra vez que te ves en el DIF. ¿Sabes lo que te vas a encontrar? ¿Te encontrarías en el DIF si es que son favorecidos el 1 de julio? Exactamente, sí sé que hay... ¿Sabes el trabajo que hay ahí? Sí. Se han encargado, Evelyn, que le mando un saludo, se ha encargado de promovérmelo bastante y de tenerme la conciencia bien llena de cómo va a estar todo este asunto. Pues obviamente aquí, mira, esto es un trabajo en conjunto. Yo no quiero decir que aquí yo voy a venir a solucionar todas las cuestiones que hay en el DIF, pero sí sé que me tengo que rodear de gente que sabe y que tiene la experiencia. Yo no quiero venir a poner mi cara y decir que esto es un trabajo mío o que estoy levantándolo, sino al contrario, quiero más bien invitar a toda la gente que ha tenido la experiencia y que ha trabajado y que nos puede ayudar. Hay administraciones muy buenas, la gente del DIF se expresa muy bien, en los cuales la verdad yo espero poderme rodear de esas personas para que podamos hacer un trabajo en conjunto, tomar lo bueno, rescatar lo que está bueno
y echarle muchas ganas, ¿no? Y poner iniciativas de proyecto también. Eso se oye muy bien de ti, el decir, darle continuidad a aquellos programas que han sido de beneficio, aquellos programas que merecen la continuidad y, por supuesto, buscar otras alternativas. Claro, es que aquí no se trata de venir a decir que todo lo demás está mal, o sea, tiene que haber algo rescatable, entonces hay que aprovechar eso, ya que está cimentado, ya que está trabajado, pues hay que seguirle. Y en otras cuestiones, pues a lo mejor hay que implementar, pues hay que implementarlo, y asesorándote de gente que sabe, obviamente. Confía en las encuestas, incluso entiendo que ayer presentaron unas. ¿Ya están confiados? ¿Ya, sí, ya la verdad es que según sus números? Sí, claro que confiamos muchísimo. Nosotros, mira, no queríamos, por la misma diferencia que hay, no queríamos empezar ni sacarla ni nada, pero pues empiezan ya la recta final, los dimes y diretes. Entonces, bueno, la verdad es que pues la hizo la Universidad Autónoma de Guerrero. Entonces, pues bueno, ahora sí que mira, yo te voy a decir en qué más confío. Confío en la encuesta ciudadana, cuando cada vez que estoy caminando por la gente, y ese es el resultado que yo te puedo dar, y por eso es que lo comparo con la que se dio, y todo parece indicar que las dos van de la mano. Entonces, pues qué más te puedo decir. Claudia, faltan todavía 9 días. El sprint, ese es como el sprint, ¿no? La recta final, ¿no? Exactamente, pero pues bueno, echándole muchas ganas y vamos a trabajar con lluvia, como si fuera lluvia, el inicio. Claro, y como si fuera el inicio, así nos vamos a ir. Bienvenida, vamos a estar muy pendientes. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias a ti. Claudia Walton, usted la conoce, es la hija de Luis Walton Aburto, quien es el candidato a la alcaldía de Acapulco por Movimiento Ciudadano, PRD y también el PT. Ya la escucho. Thank you.